¿Qué tal, chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Primeras Impresiones. Estamos en Mighty Flink, un juego, creo que de esos que te destruyen el cerebro porque no paras de cagarla, ¿vale? Es plataforma de precisión al estilo Jump King, pero creo que con una pelota. Así que tenemos que hacer más o menos esto, ¿no? Y hay que llegar arriba. Esto es como Jump King, esto es destrucción mental. Clear safe file. Ah, vale, que esto es para empezar. Me lo acabo de marcar. Qué buen inicio, ¿no? Vale, empezamos aquí. ¡No! Ah, vale. ¿Puedo salir? Espérate. Vale. Vas para arriba, ¿eh? Lo bueno que puedes hacerlo en plan rápido, ¿sabes? Vale, un poquito ahí. ¡Ole! ¡Hostia! Puedes saltar un montón. Defeated Flinger. Ah, yeah, another mighty Flinger. On his way to conquer the tower. En su camino para conquistar la torre. Pero te has conquistado a ti mismo. Te estaré observando. If a flying seems realistic, try jumping from the edge of a platform. Decía no sé qué. Intenta saltar desde el filo de la plataforma o algo así. ¿Esto qué es? Ah, no es nada. Pensé que era como un coleccionable o algo. ¡Eh, está guapo esto, eh! ¿Cómo te lo has arreglado para salir de la celda? De la jaula. Debería ponerte ahí otra vez. Pero prefiero verte caer, ¿no? Una y otra vez. Hombre, caer, no me estoy cayendo nada, ¿eh, crack? Vale. Espera un momento, porque... Vale, sí. Estos juegos son divertidos para jugarlo en stream, ¿sabes? De pique. Con la peñita. Esto es muy complicado. Bueno, complicado para mí no. Para mí no. ¡Oh! Intenta ajustar tu posición en el aire. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que ajustar tu posición en el aire? ¿A qué se refiere? A ver, Gerier, tómatelo con calma. ¿Vale? Eres bueno, pero relájate. ¿Vale? Tío, antes lo hice perfecto, ¿no? A la primera, a todo. Hombre, antes me lo tomé con calma, la verdad. Con calmita. Me estás jodiendo. Uf. Vale, bien. Zona segura, más o menos. Vale. Aquí, más o menos así. No te creo. Lo bueno que la pelota, cuando toca pared, se frisea. O sea, se queda ahí. No rebota la pared también, ¿sabes? Lo cual sería horrible, vamos. Vale. Bien. Vale, con calma aquí. Este es un buen salto. Este es un buen salto. ¡No me jodas!
Está todo guapo, Yo no soy muy fan de esta clase de juegos, pero este me está gustando mucho, tío. El Jump King aún no he tenido ocasión de jugarlo. Igual me gusta también. Vale, súbete a este primero. Ahora este. Ahora este. Es que estos son muy difíciles, tío. ¿Puedo ir directamente al de arriba? Ni de coña, ¿no? Tío, otra vez igual. Se me resbala ahí en el filillo, tío. Por cierto, este juego está súper barato en Steam. Me ha costado 1 euro. Venga ya, tío. Tío, si antes lo hice a la primera. Hola. Casi me salto dos plataformas de una, tú. Vale. Vale. Ok. Es muy complicado esto, tío. Es demasiado complicado. Me pasa. Todo el rato me pasa igual, loco. Casi caigo aquí. Perfecto. Bien. Pero es que aquí no llego hasta allá, ¿no? Vale, sí llego. Vale. Tengo que saltar hasta allí. Pero llego hasta allí. O sea, la bola llega allí. Ah, pero es muy difícil. Es imposible, creo. No, no es imposible. Buena. Vale. Vale. Dime por favor que si no, que si salto aquí, ese ogro no me va a matar o algo. Man, mírale. Despierta, Danfi. Vamos, bro. No me va a volver a la vida, ¿no? Algo así. Te he dicho que no trepes hasta aquí. Vamos, tío. Ah, pensé que podía quedarme en esa... Vale. Hay que utilizar esto de resguardo. Saltar solo hacia aquí. Se me ha desviado demasiado, tío. Me acabo de quedar helado. No es difícil, tío. De verdad, no es difícil, Javier. ¿Qué estás haciendo? Vale. Voy a soltar el vaso, pues me veo tirando el vaso así. Buena. ¿Cómo llego allí? Vale. Este salto es peligroso, porque es que hacia abajo está la verga. La verga, o sea, que me voy a la verga. ¿Y si hago esto, gente? Me quiero morir. Uf. ¿Hay que activar eso? No me digas que hay que activar esto, tío. Uf.
Vale. Igual si le das a esto es un logro, ¿sabes? A la mariposilla esa. Tengo la impresión. No vuelvas a hacer eso, Gerier, por favor, te lo pido. Despacito. Espérate un momento. Esto es una superficie, ¿no? Vale, sí. Mage. ¿Tengo que subir aquí? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué he rebotado así? Creo que ha chocado contra algo, ¿eh? Ay, mis muertos, tío. ¿Por qué es tan difícil esta zona? Esta zona no tiene que ser nada difícil, ¿eh? Vale, que llegar ahí arriba otra vez. Vale, aquí creo que debería. Se ríe. Burray. Eso es un. Burray es un guiñito a Murray, la calavera parlante de Monkey Island. El mal no necesita brazos. ¿Puedo subir por ahí? ¿De alguna forma? ¿En serio? No me ha quedado nada claro que esto pudiese estorbarme, ¿sabes? O sea, ¿puedo subirme ahí? Hostia, pues esto es una putada, porque la bola aquí resbala. Tengo que llegar ahí, es imposible. Quería ponerme en el bordecillo para ver si podía saltar, ¿sabes? Es que ahí no puedo caer. ¡Ah, no! ¡Que lo atravieso! ¡Qué falso, coño! Pues tengo que caer ahí, es imposible. Nada, es imposible. Ahí no puedo caer. Y ahí no puedo tampoco. Ah, pero ¿puedo volver a subir? Ah, vale. No hay drama, no hay drama, no hay drama. ¡Me cago en la puta! Vale, no hay drama. Ok. ¡Coño! Más que bienvenido invitado. Afestus y Peripli. Vale, Afestus está muy encantado de no sé qué. Vale. Vale, contrario a lo que la gente piensa, Afestus ama la compañía. Quédate todo lo que necesites, pequeña bola. Sé mi invitada. Vale, supongo que tengo que subir aquí, ¿no? O por aquí.
por ahí no hay que hacer nada por ahí. Joder, qué difícil, tío. Me cachis en la mar salada. Ah, no puedo. Ahí no entiendo qué hay que hacer. No comprendo. Esto resbala hacia abajo. No comprendo. ¿Tengo que activar algo? No entiendo. No comprendo, chicos. Espérate, igual puedo. ¿Y ese salto como doble? ¿Puedo aprovechar la inercia del salto? ¿Puedo redirigir la bola? Más o menos, ¿no? Pero no puedo subir por ahí. ¿Ves? Hay una palanca arriba, pero es que no tengo ni puta idea de cómo activarla. Ups. Vale. Jope. Vale. No tengo ni puta idea, chicos. ¿Sabes lo que te digo? Voy a ver un vídeo en YouTube de esta zona. Mighty Flink. Gameplay. A ver. Buah, el que he visto está muy atrás. Mighty Flink Speedrun. Tío, no. A ver. ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? Os voy a enseñar, ¿vale? Tienes que hacer así, fuerte. Y con la inercia. ¿Entendéis? Pero... no sé, el tío llega de aquí, llega hasta allá arriba. No sé cómo lo hace, tío. A ver. ¿Cómo coño hace eso, tío? La cagué.
Así lo consigo. No, porque choca. Creo que tengo que hacer eso aquí arriba. Uf, qué horror de fase, tío. Vale. ¿Veis el rebote como he hecho? En plan... Mira, el tío se posiciona aquí y hace el salto doble. ¿Dónde lo hace? Pam, pam. O sea, a la altura de esto, ¿sabes? El tío lo carga aquí todo. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea, tío. ¡Ah! ¡Casi! Nada, lo dejo aquí. Gente, no tengo ni puta idea de cómo hacer esto. Ni puta idea. En fin, si lo compráis vale un eurito, ¿vale? O sea, el juego está bastante bien. Es como Jump King y esta clase de juegos de plataformas de precisión. Pero bueno, mucho más cómodo, ¿no? Con una pelota. En fin, el speedrun del pavo dura 4 minutos. Es posible que el juego sea relativamente corto. Lo que pasa es que no entiendo la mecánica del salto este, tío. Mira, si salto normal, no llego allí, ¿vale? Pero si hago eso, llego mucho más lejos, ¿lo veis? Pero yo no llego, yo no sé hacer eso. Tienes que aprovechar la inercia de la pelota para coger velocidad. Ole. ¿Puedo hacerlo varias veces? ¡Coño! ¿Cómo lo he hecho tan rápido? Wow. ¿Cómo lo hago, tío? No sé llegar. No tengo ni puta idea, tío. ¿Cómo? Mira, qué alto he ido ahora. ¿Por qué? Mira lo alto que he ido ahora. A ver. En fin, espero que os haya gustado. Dejad un like. Podríamos jugarlo en stream algún día, ¿no? Vente a Twitch y coméntamelo. Chao.